Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy tenemos un programa dedicado a la reproducción humana y fertilización in vitro en Costa Rica, para lo cual hemos invitado tanto al director como a la subdirectora del Instituto Costarricense de Infertilidad. En este primer segmento nos acompaña la doctora Delia Rivas Valdés directora de este instituto. Delia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia. Gracias, Gustavo. Hablando, Soy subdirectora. Subdirectora, sí. hablando de un tema de trascendental importancia, sobre todo después del fallo de la Corte Interamericana sí. de, de Derechos Humanos, que claro. si nos alcanza el tiempo lo vamos a, a uh -huh. tratar más, más adelante. A mí me interesaría, Delia, que nos presente una generalidad de los conceptos de reproducción humana, para conceptualizar todo lo que vamos a hablar en el programa a nuestra audiencia. Bueno, y nosotros somos en sí mamíferos, ¿verdad? O sea, tenemos una eh, reproducción sexual, como se dice en las clases a los chiquitos, ¿verdad? En donde hay un espermatozoide que tiene que entrar a un óvulo. Ese espermatozoide que viene del hombre, tiene su genética, que son 23 pares de cromosomas, que tiene que ir a dejárselo al óvulo para que pueda ser un ser humano con 46 cromosomas como tenemos. Entonces, tenemos el óvulo que tiene su cáscara, este, adentro de la cáscara también está el óvulo y esas dos puertas que tiene que entrar el espermatozoide, es entonces, él tiene la cabeza, la, el motor, la cola, entonces tiene que en, eh, hacer un, un giro como si fuera un atornillador, ¿verdad? Entonces entra en, en la cáscara y luego entra también en el óvulo propiamente. Tiene que pasar dos puertas un espermatozoide para entrar. La primera porción de, la, de lo que es la fertilización es a través de unos eh, receptores eh, como si fueran eh, un, un, una, una llave que entra a un eh, cerrojo, que cada especie tiene uno diferente. Entonces en la cabeza del espermatozoide está la llave y que tiene que entrar. En, eh, en lo que es el candado o el cerrojo que tiene la cáscara del óvulo. Entonces, primero el espermatozoide llega, se, este, eh, se une a su receptor, como, como es llamado este sistema, y de ahí se abre la puerta de la cáscara, entra el espermatozoide y sigue hacia adelante hacia lo que es la membrana del óvulo. Una vez que entra, impulsado por su cola y, y su motor, entonces deja su núcleo. ¿Verdad? Que es interesantísimo cómo hace? Eso es todo lo que aporta el espermatozoide. Sí, son 23 cromosomas. Y no, pero fíjate que más, porque eh, en realidad el, el contenido de la cabeza del espermatozoide también lleva unas estructuras que son esenciales para que se junten los dos pronúcleos. Entonces, el pronúcleo del, del espermatozoide es más pequeño que el núcleo del óvulo. El núcleo del óvulo es más grande. Pero el espermatozoide trae con sí como unas redes que van y atrapan al, al óvulo femenino y ahí se van uniendo este, después de la fertilización. Eso, eso ocurre en la trompa de falopio que, que tiene el útero. La fertilización no ocurre en el útero, ocurre en la trompa. Eso es importante aclararlo. Claro, claro porque, porque tiene que poder nadar 7 centímetros de, de útero y 11 centímetros de las trompas más largas. Entonces, este, una vez que... Y eso eh, es una especie de proceso de selección. Claro, ¿verdad? el que es más, más rápido es el que va. Todo es un vigor. proceso de selección desde el primer momento. Correcto. Incluso eh, mientras que eh, el, el espermatozoide toma, entre... 74 a 90 días en hacerse, no es así que como que se produjo en 24 horas y se fue. Un hombre produce sus espermatozoides casi en 90 días, o sea, todo lo que lo afecte en esos 90 días, químicos, antibióticos, traumas, calor, puede afectar su condición espermática. Y el óvulo también dura un proceso de 90 días en hacerse sensible para poder captar las hormonas que el cuerpo produce. En el, el cerebro que lo que dirigen al ovario. El ovario no trabaja solo como, lo, como el corazón, que late con su propio marcapaso, sino que el ovario lo manda unas hormonas que tenemos en una glandulita aquí, que se llama la pituitaria, y ahí entonces este, bajan las hormonas para decirle al ovario: Bueno, hazme crecer esa ampollita que es el folículo que adentro tiene el óvulo. Ok, estamos listos, ya está crecida, ya tiene suficiente tamaño. Ok, ahora entonces. Me las revienta. Mientras tanto, el ovario produce sus hormonas y va haciendo el nido de implantación adentro del útero. Entonces tiene que eh, poder producir las hormonas con el colchón que tiene que haber en el, en el útero y después eh, que, que, que está dado por el estrógeno del cuerpo de la mujer y luego la progesterona, que como su nombre dice, es en pro de una gestación. Claro. Ayuda a mantener el, el embarazo. Yo siempre socializo los temas que vamos a, a, a grabar. Y ayer me decía una persona a la cual le comenté que íbamos a tener este, este programa: ¿por qué no siempre hay fecundación entonces? Pues más o menos yo le expliqué claro. ¿verdad? esto que, que usted detalladamente nos ha explicado. Y entonces me hizo esa pregunta: ¿cómo le podemos responder a esa pregunta sí, a esta es persona? Es una excelente pregunta sí. porque este, cuando una pareja trata de tener hijos, el 40% lo logra, lo logra después de cuatro meses de estar tratando. El 60% lo logra después de seis meses de estar tratando y el 85% lo logrará luego de un año. Es decir, 12 ovulaciones se supone que tiene que pasar. ¿Y cómo sabemos que una mujer está ovulando? Porque tiene una menstruación dentro de un rango de 21 a 35 días. Entonces, nosotros lo dejamos solo a las personas menores de 35 años por un año para que los sistemas, entonces, prueben que sí 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 pueden si al cabo de un año no han podido se empieza a estudiar y es, es, es el tiempo establecido para, para sí. finiquitar la infertilidad digamos infertilidad un año. por definición es un año, un año. de okay. estar intentando tener eh, hijos y no se logra la concepción el óvulo dura fecundable solo 24 horas en, en, en todo un mes. entonces buscarlo es como buscar una Aguja un pajar, pero ayuda un poquito al sistema, haciendo que la mujer busque este, eh, eh, tener relaciones con, 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 por una hormona que se aumenta. Y entonces, este, eh, así se hace lo que es la, la, se asegura la reproducción de la especie, ¿verdad? Y la, man, en la, manten, en la manutención de nuestra especie. Pero en, a tu pregunta de por qué eso de repente no ocurre, bueno, primero es el tiempo, de repente no se pegaron los 24 horas como pudo haberse eh, dado. En segundo lugar, tenemos que a lo mejor eh, la mujer mm, cree que está teniendo reglas todos los meses normales, pero... No, porque puede ser que venga el primero y después viene el 15, pero eso está fuera del rango de los 35 días. Entonces, eso no es un ciclo ovulatorio. Y sin un óvulo, ¿cómo va a poder lograr quedar embarazada? Entonces, dentro de las cosas que la infertilidad va y busca, es que, bueno, ¿por qué toma 12 meses? Sí, por el tiempo, pero también las mujeres tenemos óvulos buenos y malos, y los, los hombres también tienen espermatozoides buenos y malos. Entonces. De repente no se encontró el óvulo bueno con. En el momento oportuno. Tengo que hacer una pausa de él y eso claro. está interesantísimo. Continuamos el siguiente segmento. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre, sobre biología de la reproducción humana. Y fertilización in vitro en nuestro país. Nos acompaña en este segmento también la doctora Delia Rivas. Delia, mencionaba usted, después de esa explicación excelente y detallada de la biología de la reproducción humana, hay un momento preciso limitado a 24 horas en que la fecundación se tiene que dar. Sí. Entonces, retomo la pregunta: ¿por qué no se da? Usted ya, ya nos estaba explicando, pero tuvimos que hacer la pausa del segmento tiempo que la pareja no, no supo, no, no, no supo o a lo mejor no ocurrió, ¿verdad? Quizás el, el espermatozoide no tiene la capacidad para na nadar hasta arriba, quizás no hay espermatozoides, porque esas son sorpresas que se van encontrando en el camino del estudio de una pareja de que porque hemos tratado un año y no lo hemos podido lograr. Luego de eso, este, lo, los exámenes son exhaustivos para saber entonces... Qué es lo que está pasando en una, en una pareja. En los hombres es muy fácil, es simplemente el semen, ver una muestra de semen y, y ya está. Pero la mayor parte de los eventos reproductivos ocurren en nuestro cuerpo, en el de la mujer Cuando una pareja tiene problema de infertilidad, se comienza con el hombre. No se sé, comienza simultáneamente, pero la que tiene que tenemos que hacerle más exámenes es a la mujer porque entonces el espermatozoide okay, se deja ahí, de ahí tiene que nadar por el útero hacia, hacia arriba. Bueno, ¿y cómo está esa entrada? Puede entrar, no puede entrar. Este, ¿Cómo está la trompa? Que es en sí lo que lleva el espermatozoide hacia el, el sitio donde va a estar el, el, el óvulo. El ovario este, es un, tiene sus óvulos en la parte de afuera contenidos en unas ampollitas que se llaman folículos. Entonces el folículo, la ampolla se revienta, pero mientras tanto la trompa está bañando el sitio, bueno, este, rastreando el sitio de ovulación, causando una especie de, de corriente con unos vellitos que tiene para jalar Jalarlo. el óvulo hacia adentro. La fecundación. Y que se exactamente ahí. Digamos, si esto es una trompa que luce así como estas manitas, entonces la parte externa de la trompa es a donde eh, ocurre la fertilización. Entonces, ha subido el espermatozoide, llega aquí y por aquí debe de encontrarse a ese, eh, a ese óvulo. Y esa nadar 7 centímetros de útero, como dije, y 11 de trompas más largas, lo tiene que hacer antes de 24 horas eh, eh, este espermatozoide. Es una carrera contra el tiempo. No siempre lo logran, aunque hayan óvulos fecundados. Exactamente. Entonces, la trompa es absolutamente necesaria en el proceso nuestro de reproducción. Esto es lo que conllevó que en los años 60, 70, que esto era un proceso que se hacía en animales, ¿verdad? La veterinaria fue quien primero nos dio la fertilización in vitro. Entonces, de ahí lo, los biólogos eh, en Estados Unidos, Australia eh, eh, y, e Inglaterra, entonces empezaron a, a, a buscar en mujeres que se habían cortado sus trompas cómo, podría, cómo se podría hacer. Para que estas personas pudieran tener sus hijos. Cualquier daño que hay en la trompa hace que un espermatozoide no, no encuentre okay. al óvulo. Después de esa excelente explicación, de nuevo, Delia, ¿qué es lo que hacen ustedes in vitro en laboratorio? Lo que, no so, lo que se hace en la fertilización in vitro, como su nombre lo dice, ¿verdad? Una fertilización in vivo es lo que ocurre en la trompa de Falopio. Pero como no se pueden encontrar ahí por alguna razón, y esas razones son porque hay un daño a la trompa. Esas razones son porque a lo mejor el hombre no tiene suficientes espermatozoides. <coughs> Cualquier cosa de este tipo, entonces nos puede causar. ¿O la mujer produciendo óvulos? ¿Hay un problema de producción de óvulos? Sí, puede ser. Eh, hoy por hoy ya se usa hasta, hasta óvulos donados en, en mujeres que han perdido su fertilidad. Incluso hay mujeres de 26 años que pierden su, su fertilidad temprano, ¿verdad? Tienen falla primaria ovárica donde cesa la menstruación, son eh, posmenopáusicas con 26 años. Todas estas cosas hizo de que, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para poder a, a ayudar a ese sistema que no ha podido? Entonces, como la trompa es tan vital, el origen de esto fue sustituir la trompa de falopio en el ser humano. Entonces se, se va a la ampolla, se saca, la ampolla, eh, se va a la ampolla, se saca el óvulo de la ampolla y se encuentran el espermatozoide y el óvulo en un sitio alterno, porque no puede ser en la trompa. Entonces, hay otras cosas también, eh, como en nuestro país, muchas muchachas eh, eh, se les encuentra que tienen endometriosis. Esta condición es una condición generada por nuestro cuerpo, en donde la regla se deposita adentro del abdomen, causando un efecto de cuerpo extraño. Se combate esto, pero al mismo tiempo se está dañando la trompa y, y sus, su sistema de reproductor es dañado por esta cicatrización que quiere el cuerpo que esto que me está invadiendo no me llegue a otros lados más importantes. Y sella y, y esas telas de arañas y demás que se pueden producir por la endometriosis va a dañar el sistema reproductor, va a dañar la trompa, entonces tenemos la, la oportunidad con la fertilización in vitro de buscar ese sitio alterno para que se encuentren óvulo y espermatozoides. Entonces la fecundación se da en, 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 en el... En la fertilización ¿verdad? in vitro en, 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 afuera, en un laboratorio ¿verdad? fuera del cuerpo de la mujer. Y después ustedes proceden a implantar ese la trompa, embrión. Ya una vez que ocurre la fertilización, la trompa es responsable por los primeros tres días del desarrollo embrionario. Entonces, la trompa guarda ahí tres días el embrión, en el laboratorio se guarda tres días también el eh, preembrión, para que entonces al tercer día, si bien sale de la trompa, entra a la cavidad uterina, bueno, digamos, entra por la otra puerta, en donde lo dejamos este, siempre en el mismo sitio, pero entrando por el cérvix. La idea siempre es tratar de hacer mímica de lo que hace la naturaleza cuándo es que debería de estar cayendo un embrión dentro de la cavidad uterina para que se implante. Muy claro, eh, me queda minuto y medio, Delia, y hay algo importantísimo que tiene que quedar muy claro. Hay gente que dice que hay deformaciones de los bebés asociadas a estas técnicas. Nosotros consideramos en, en nuestra especialidad de que la cantidad de eh, malformaciones congénitas, síndromes, eh, cromosómicos, etcétera, genéticos que pueden haber, no es mayor que en la población normal. Se mantiene la misma, la misma tasa. Entonces, sí. es, ¿es totalmente falso que esté asociado a complicaciones o deformaciones en los en los En, en, los en bebés. cantidades significativas, no, pero cada vez que un espermatozoide entra a un óvulo, podría haber algún tipo de error que se produce a la hora de que se concibe eh, un, una genética di, nueva, ¿verdad? Cada individuo tiene su propia genética. En otras palabras, la técnica per se no induce mutación no. cromosómica o, o, o molecular. No. No, no, está, no, no está, está demostrado. De, no está demostrado. Evidentemente las parejas con infertilidad, este que por suerte que es un pequeño porcentaje de la población, eh, en sí se considera de que la infertilidad podría dar un, un aumento de, de ciertos eh, digamos, eh, las mujeres que son mayores de 35 años tienen claro, que estar claro. preparadas para. Sabemos que tenemos mayor riesgo de síndrome de Down. Pero bueno, naturalmente ocurre igual que igual, sí. Igual, sí exactamente. No hay ninguna diferencia. Nosotros no manipulamos la genética en fertilización. Es en correcto. Dentro. Delia, muchísimas gracias. De Lamentablemente nada. nos quedamos sin tiempo en este segmento. Le damos la bienvenida al doctor Gerardo Escalante Como para no. el siguiente segmento. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. En este segmento nos acompaña el doctor y director del Instituto Costarricense de Infertilidad, Gerardo Escalante López. Gerardo, muchísimas gracias. Muy complacidos de que nos acompañe en este programa de conciencia tan importante y relevante por lo que se está viviendo a nivel nacional. Gustavo, un honor para, para mí estar aquí. Gerardo, ¿es la infertilidad un problema de salud pública? Sí, claro. Eso costó muchos años que lo entendiera <coughs> eh, la sala constitucional. Desde el año eh, 98, la, la Organización Mundial de la Salud conceptuó esterilidad como un problema de salud y como una enfermedad. De manera que todos los que porten infertilidad son discapacitados y reproductivos. Y toda aquella persona que no tenga <coughs> su estado de salud íntegro es un enfermo y por lo tanto a nivel nacional hay una serie de personas que necesitan de asistencia para poder re, eh, resolver su problema de salud. Yo diría que la Sala Cuarta nunca lo entendió así. Tuvo que venir el, el fallo internacional. Exacto, ¿verdad? Vino la Corte Interamericana ya les dijo cómo era. Prevalencia de la infertilidad en Costa Rica, ¿qué, qué sabemos al respecto? Mira, yo, yo no creo que se sepa. Pero eh, porque lamentablemente hay que reconocer que a nivel nacional lo que es eh, infertilidad ha sido una rama de la medicina muy atrofiada históricamente, muy atrofiada en la seguridad social e incluso a nivel privado nunca destacó como otras especialidades y no hasta los últimos años. Pero la prevalencia a nivel eh, universal, se supone que un 15% de todas las parejas tienen un problema de infertilidad. Muy alto. 15% sí. y de este 15% de infertilidad, si lo desglosamos por sus causas, queda un 15%, este 15% del 15% serán quienes son candidatos a tener eh, reproducción asistida mediante fertilización in vitro. Interesante. Hablamos un poquito de antecedentes de, de FIF, como se conoce, ¿verdad? Fertilización in vitro en, en Costa Rica y destaco de que ustedes son los pioneros en estas técnicas en Costa Rica, con el caso del primer niño proeta, entre comillas, sí. el, el niño Copper, si la memoria no me falla. Sí, ya en el año 94, este, el Instituto Costarricense de Infertilidad logró el primer eh, embarazo y el primer nacimiento ocurrió en el año 95 y del, del año 95 al año 2000 nacieron 15 niños en Costa Rica. Fertilización in vitro en ese momento era como un servicio que se prestaba, no era no era una industria, ni era, ni era nada conceptuado comercialmente, era un servicio que no había y que se prestaba. Hasta que el 15 de marzo del año 2000 vino la prohibición de la, de la sala constitucional. El, el, fallo, el, el famoso fallo. fallo de la sala cuarta. Uh -huh. y, y 18 años después, ¿cuántos laboratorios privados tenemos en 16 años después, este, hasta donde tengo entendido, existen dos: uno en el hospital CIMA. Y el nuestro en la California, que han sido, por lo que entiendo, bueno, en el caso nuestro nos consta, pero por lo que entiendo, estamos debidamente autorizados por el colegio de, por el Ministerio de Salud para la práctica de fertilización. Es, es una, una acreditación que reciben cada uno de estos laboratorios. Claro. O sea, se pasa por un proceso en el cual hay que demostrar el conocimiento, la idoneidad de los profesionales y la idoneidad de los equipos y los protocolos de trabajo. Y es un trámite meticuloso, es bien un, llevado a cabo un, por parte del Ministerio de Salud. Es un tramo muy meticuloso. En otras palabras, el Ministerio de Salud tiene el personal idóneo exacto. para hacer esa y acreditación. El, el Ministerio de Salud tiene personal muy estricto, por lo menos en la experiencia nuestra, para revisar todos los puntos exigibles para autorizar el funcionamiento. Excelente. ¿Cuándo, cuándo esos tratamientos van a estar dentro del sistema social, dentro de la Caja Constitucional del Seguro Social? Bueno, esa es una pregunta difícil porque en Costa Rica todo es un poco lento. Yo tengo entendido de que hay que construir las edificaciones. La caja decidirá el lugar donde lo va a hacer. Nosotros colaboramos con la caja en el año 2013 diseñándole una unidad, un grupo de expertos diseñándole una unidad y una metodología de trabajo. Y eh, ahora ellos ya tienen gente preparada en el campo, posiblemente requieran más. Yo tengo la impresión de que se puede llevar entre uno y dos años llegar a tener todo el complejo de la seguridad social destinado a in vitro. Por lo menos un laboratorio dentro del sistema. Idealmente debe ser un laboratorio. ¿En yo cada creo, hospital? nuestro país no, nuestro país es pequeño. Yo, yo creo, nosotros le sugerimos a la institución tener un laboratorio grande, muy bien equipado, que fuera el nivel cuaternario, para que a través de un sistema de filtro por redes de, de diagnóstico y de tratamiento llegaran ahí los casos que no se pueden corregir o re arreglar de otra forma. Claro, quisiera que habláramos o profundizar un poquito lo que comentaba la doctora Rivas sobre causas de infertilidad, de acuerdo a su experiencia, sí, claro. Gerardo. Bueno... Todo el mundo cuando habla de infertilidad tiene la impresión de que las mujeres, algo le falla a la mujer, pero no, los hombres somos responsables cerca de un 40% de las causas. El 60% son factores femeninos y en muchos casos 20 a 30% son ambos los que tienen. 40% son fallas en el factor masculino y no todo es cuántos espermatozoides de sal hay, cómo se mueven y qué forma tienen. Ya hoy día tenemos forma de saber si el espermatozoide tiene el ADN bien constituido a nivel de su parte cefálica, o si está fraccionado, o si el espermatozoide porta síndromes como el síndrome de Down, trisomía 13, 15, 18, algunas otras, que lo hacen inoperante en el proceso reproductivo. De manera que los hombres contribuimos en una buena parte a esto. En cuanto a las mujeres, destaca el 30% eh, problemas eh, en, el, en los trompas de falopio, como dijo Delia, lugar donde ocurre la fertilización en el cuerpo humano, 30%. Un 15% podemos decir que son problemas de ovulación, entre comillas, el famoso ovario poliquístico que mucha gente habla y que yo creo que se abusa del término porque no todo es eso. Un 10% no tienen causas conocidas, porque todo el proceso de investigación a la pareja aparentemente es normal. Y hay un 10% que no se logran embarazar al cabo de uno o más años. En esos casos, sin lugar a dudas, se llega también, aparte de la biología que hablaba Delia, en el sentido de que el espermatozoide por alguna razón no penetra el óvulo, o el óvulo ya fertilizado, el cigoto, el embrión en, en etapa de tres días no tiene la capacidad de implantarse en el útero. <coughs> o bien. Semenes que son perfectamente normales cuando un microbiólogo hace un, espermo, un espermograma y que ya como no se encuentra otra razón se ponen a hacer estudios moleculares en los espermatozoides y se encuentra ahí que a pesar de que los espermatozoides tienen una forma idónea o perfecta, resulta que por dentro andan mal. Interesante. Uh -huh. en, ya, ya tenemos que, que acabar. Resultados. Del instituto de ustedes. ¿Cuántos nacimientos en Costa Rica en toda la, antes y después bueno, del, del, del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Nosotros Derechos, ¿no? tuvimos eh, 15 casos nacidos en Costa Rica antes de la prohibición y en este momento hemos comenzado hace pocos días la práctica. Duramos un año haciendo el laboratorio porque es una cosa muy meticulosa. Tuvieron que venir de Estados Unidos a terminar de montarlo. Y los casos que estamos haciendo todavía no ha llegado el momento de ver si la prueba está positiva, de manera que todos estamos cruzando los dedos para que el trabajo nuestro ojalá haya sido de provecho para los pacientes. Excelente, Gerardo. Muchos éxitos. Nos ha encantado. Y ojalá que haya muchos niños este, o parejas que tengan esta opción en sus, en sus manos a corto plazo. Un placer, Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.